Arrecho. Buenos días. Buenos días, Cantera. Anita. Buenos días. Anita. Buenos días. Bienvenido. Tanto con las maquinarias, ¿no? Nos han facilitado más que todo en la cosecha y post cosecha. La quinoa tiene mayor valor nutritivo, entonces y eso ya estamos con la capacitación, que es cómo se debe preparar. Los talleres que hemos pasado es sacar costos y gastos, ¿no? Entonces según eso estamos yendo, pero todavía en este, ayer, el 6 de agosto, que era un desfile aquí, entonces lo hemos vendido. Estamos bien contentos, ¿no?, con las maquinarias que nos han implementado, ¿no? Mi participación en el proyecto es trabajar junto con todas las hermanas. Juntas producimos quinoa, la transformamos la quinoa en turrones, darle mucho más valor todavía a la quinoa. Con el proyecto de soluciones prácticas nos organizan nuestro tiempo, nuestro horario. Por ejemplo, más antes solo era sembrar, cosechar, pastear ganados, ovejas. Bien, en la mañana nos organizamos en hacer la casa, cocinar, atender a nuestros hijos, mandarles a las escuelas. Luego ya venimos aquí a producir ya la quinoa. Hacemos los turrones hasta las 12. 12 volvemos a nuestras casas, damos de comer a nuestros hijos, volvemos a las 2 de la tarde y hasta las 5, así. No solamente los esposos ya van a trabajar, nosotros también ya trabajamos, ya ponemos un poco de nuestra parte, ¿no? Y queremos seguir aprendiendo todavía. La asociación nos ayuda bastante, nos apoya con equipos, nos da indicaciones, ¿no? Pienso que todas las mujeres nos sentimos bien apoyando también. A veces piensan, ¿no?, que las mujeres solamente es para el hogar, no tienen que hacer nada, pero ahora no se entiende. Como se dice ahora, equidad de género. Sí. Ambos ya trabajamos juntos. ¿Sí?